La verdad es que voy a hablar en contra de cómo se ha llevado este procedimiento, pero voy a votar a favor. O sea, a mí no me parece cómo surge este impuesto. Surge de una necesidad de aportarle al campo 12 mil millones de pesos en infraestructura agrícola. Hoy vamos a eliminar, afortunadamente, con el voto por unanimidad de todos, un impuesto o un servicio que no existía porque hay necesidad de recursos. Y yo creo que lo que tenemos que reconocer es que el país no está creciendo económicamente, que tenemos un serio problema de recaudación de impuestos, porque a mí lo que me preocupa es que el año que entra estemos discutiendo qué programas se van a recortar, porque lo más probable es que no crezcamos económicamente. Es una tragedia, no hay confianza, no hay inversión, no hay trabajo y eso no lo podemos negar. Entonces, ¿qué van a hacer los campesinos con un recorte de más de 20 mil millones de pesos al campo? Ese es el fondo del asunto. No solo lo que no les van a cobrar, que afortunadamente ya no les van a cobrar, sino de dónde vamos a sacar recursos para fortalecer a los campesinos que trabajan. Coincido con el presidente de que había organizaciones corruptas, coincido que había un exceso de recursos que no llegaban a su destino, pero sí me parece que no es suficiente el precio de garantía. Si no le metemos dinero a la infraestructura agrícola, que son cerca de 12 mil millones de pesos, mi querido senador, y no dólares, por eso levanté la mano para preguntar, porque era una cantidad exorbitante, sí creo que el fondo del asunto es, no vamos a cobrar, no se va a cobrar este impuesto y no va a existir este ingreso que se le había ofrecido al campo. A mí sí me gustaría que desde este Senado pusiéramos hincapié que no basta quitarlo, sino hay que buscar de dónde vamos a sacar recursos para que haya este dinero para el campo. ¿De dónde vamos a sacar? Regresemos la confianza al país. Tomemos decisiones de verdad positivas que generen confianza, que vuelva la gente a invertir, que haya empleo y que haya crecimiento. Porque con ese crecimiento económico que ponen, ni siquiera creo que podamos llegar. Entonces, voy a votar a favor, pero estoy en contra de cómo se llevó a cabo este impuesto. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra.